En Ecatepec, seguimos trabajando para brindar seguridad a nuestros vecinos de todo el municipio, como parte del Plan Integral Ecatepec Seguro. Continuamos con las visitas a diferentes colonias de Ecatepec, donde realizamos asambleas vecinales para presentar a los elementos de seguridad que operan dentro de los 70 cuadrantes. Fue una plática que estuvo muy, la verdad, muy buena, sí, la cual fue de mucho provecho para nosotros. Las autoridades nos dijeron en qué y cómo nos van a apoyar, ¿sí? Fue uno de los puntos que se tocaron en la reunión, de la cual nosotros esperamos mucho de ellos, del apoyo de las autoridades. Quedamos en que vamos a trabajar coordinadamente en el sentido de que, pues, nosotros nos ponemos a disposición de ellos, ¿sí? Y trabajar coordinadamente. Las asambleas ayudan a nuestros elementos policiales a evaluar las diferentes problemáticas que aquejan a los colonos, así como brindarles las herramientas para su rápida atención en caso de una emergencia. Pues me parece una excelente propuesta del gobierno. ¿Por qué? Porque así damos nuestras opiniones, nuestras inconformidades que tenemos, tanto como ciudadanos y pues hacia los policías, ¿no? Hacia la seguridad que tenemos aquí en Ecatepec. Vecino de Ecatepec, te invitamos a que formes parte de las asambleas de seguridad que se realizan en tu colonia. Recuerda que tus comentarios y observaciones son valiosas, ya que nos proporcionan información relevante para brindarte una mejor atención. Para solicitar el apoyo de la Dirección de Seguridad Ciudadana y Vial, la ciudadanía puede marcar al centro de mando a los teléfonos 51 16 74 28 con terminaciones 29 30 y 31. También puede identificar su cuadrante, patrullas asignadas y responsable de su vigilancia en la página web www.ecatepec.gob.mx/mando-único.